Fue así como durante el fin de semana se pudo registrar en el municipio de Tecamachalco un supuesto acto de extorsión por parte de elementos de seguridad vial estatal, como estamos viendo en este momento en la pantalla, el hecho sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura del barrio de Jonetlán. Este caso se suma a otro difundido por medios estatales durante este fin de semana, donde también un automovilista asegura que los constructores pagan derecho de piso. El hecho llegó hasta el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien durante la rueda de prensa de este día en la mañana afirmó que ya había sido destituido el funcionario a cargo de esta dependencia estatal, pero vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto. Ya destituimos a los delegados de vialidad de seguridad pública de Tecamachalco, que fueron grabados en un presunto acto de corrupción. Ayer mismo se destituyó, se corroboró, se destituyó, se inició un procedimiento administrativo y se presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada contra Servidores Públicos por actos de corrupción. Así actuamos, no estamos hablando de vacilaciones. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 28 de abril, y lo estamos haciendo desde casa. Iniciamos en el municipio de San Salvador Huixcolotla, ya que debido a la confirmación de los primeros casos de coronavirus y como parte de la fase 3 de esta pandemia, se están sanitizando los vehículos que ingresan a esta central de abastos, así como se prohíbe el acceso a menores de edad, adultos mayores y quienes no porten el cubrebocas. Así es que si ustedes tienen pensado acudir a esta central de abastos, tomen sus precauciones. Y regresamos al municipio de Tecamachalco, ya que en el reporte que presentó el Comité Municipal de Salud, confirmaron un caso más de coronavirus en el municipio de Tecamachalco. Este se suma a esta cifra que ya tienen desde varios días atrás y que este lunes reportaba un caso sospechoso, una defunción y 3 casos negativos. Sin embargo, hay que hacer precisión en el tema que las cifras están cambiando constantemente y no son las mismas las que ofrece la Federación. Como estamos viendo en este momento en la pantalla, las cifras que ya presenta hasta el corte de este día en torno al municipio de Tecamachalco, donde puntualiza que son 4 los infectados. Sin embargo, la autoridad municipal señala que son 2, y durante la mañana de este día el gobierno del estado puntualizó que solamente era un caso. Y continuamos en el municipio de Tecamachalco, ya que durante la mañana de este día, minutos antes de las 7 de la mañana, en el estacionamiento del Hospital General de Tecamachalco, una falla mecánica generó un incendio en un vehículo que se encontraba estacionado en este inmueble. Fue necesario que acudiera personal de bomberos de Tecamachalco, quienes sofocaron el fuego, el cual solamente dejó daños materiales, no hubo personas lesionadas y las autoridades tomaron conocimiento de esta situación. Y vamos a finalizar esta cápsula precisamente en el municipio de Tecamachalco con las últimas cifras que dio a conocer el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al puntualizar que en el periodo enero, febrero y marzo se registraron 12 homicidios dolosos. Estos casos, comparándolos con el periodo de 2019, representa el 20%. El año pasado, tan solo en el municipio de Tecamachalco se tuvo el reporte de 58 personas que fueron asesinadas, en su mayoría con arma de fuego y en menor caso con arma blanca. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet www.radioteca.org, en nuestras redes sociales que están apareciendo justamente en este momento en la pantalla. También a continuación les presento algunas de las medidas que están tomando los establecimientos ubicados en el municipio de Tecamachalco. Como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento, pues así es como están operando las grandes cadenas comerciales. Nuevamente les reitero la invitación: si ustedes salen a la calle, utilicen el cubrebocas, y si no es necesario que salgan a la calle, pues permanezcan en sus hogares, ya que la etapa más complicada es la que estamos viviendo. Yo les deseo un excelente día, sigan informados a través de Radioteca y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.